Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos en la inauguración de esta novena edición de Fitur Non-Javan Export. Simplemente para las personas que os estáis incorporando ahora mismo al stand, para escuchar todo lo que está sucediendo aquí, os van a dar en la entrada unos casquitos para que conectéis en el equipito que tenéis justo en la silla. Se inyecta el cable con el jack y lo que se hace después es dar al botón de encendido y se escucha todo lo que se va a decir a continuación, ¿de acuerdo? Eso para los que estáis aquí presencialmente. Los que estáis online, simplemente recordaros que toda la actividad del espacio se puede seguir en el hashtag almohadilla Fitur Know-How, y que posteriormente, las próximas semanas, tendremos grabadas todas las sesiones de lo que está aconteciendo en el espacio, subidas a la página web de Segitur, www.segitur.es. Pues damos por concluido el acto de inauguración de esta novena edición de Fitur Non-Javan Export, y vamos a dar comienzo, como decía la ministra, a la entrega de los distintivos de destino turístico inteligente a los destinos que han acometido y finalizado este proceso en los últimos meses, ¿no? Que no hemos tenido la oportunidad de hacer las entregas en in situ, pero qué mejor que este lugar como Fitur, ¿no? Donde nos hemos congregado de nuevo, donde el sector se ha vuelto a reunir para tener este momento, ¿no? Para cumplir los protocolos de la feria, los que vais a ir viniendo a recoger el distintivo, os vamos a ir llamando, y para que os aproximéis por aquí, y la ministra os hará entrega del distintivo con una foto en el escenario, y os pediremos por favor que abandonéis el escenario por la parte de la izquierda, ¿no? Para cumplir el protocolo de seguridad de la feria. Y asimismo, pues a la finalización no podremos, nos hubiera encantado, pero no hay espacio suficiente para hacer una foto con todos los destinos que vais a estar aquí hoy recogiendo los distintivos. Por problema de espacio no lo vamos a poder hacer, así que haremos simplemente la foto individual de cada uno con la ministra, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pedirle a la ministra que salga al escenario, y no sé si por aquí puede acercarse una de las azafatas para ir dándole a la ministra los distintivos según vayan llegando. Y en primer lugar vamos a llamar al Ayuntamiento de Palma. Va a recoger el distintivo el alcalde de Palma, José Ila, que viene acompañado de la concejal de Turismo, Sanidad y Consumo, Elena Navarro. Muchas gracias. Bueno, pues si podéis salir por el otro lado, por favor. Gracias. A continuación, vamos a entregar el distintivo al Ayuntamiento de Murcia. Está presente el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano Martínez, y viene acompañado por el concejal de Turismo, Cultura y Deportes, Pedro García Rex. ¿No están? No ha llegado Murcia. Pues seguimos con el siguiente, que es el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Recoge el distintivo la concejal de Turismo, Sonia Álamo. El siguiente es el distintivo se entrega para el Ayuntamiento de Salamanca. Se recoge el distintivo, el concejal de Turismo, Fernando Castaño.
Gracias. El siguiente en recoger el distintivo va a ser el Ayuntamiento de Torremolinos. Recoge el distintivo José Ortiz, alcalde de esta población. José Ortiz de Torremolinos. Pues parece que tampoco ha llegado de momento. Pues vamos a continuar. El siguiente distintivo a entregar va a ser para la Mancomunidad de Campo de Gibraltar. Recoge el premio el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano. Gracias, presidente. Siguiente en recoger el distintivo es el alcalde de Los Alcázares, Mario Ginés Pérez Cervera, que viene acompañado del concejal de turismo, María José Díaz Aragón. Los Alcázares. Está aquí, está llegando. A continuación se entrega el distintivo al Ayuntamiento de Osuna. Recoge el distintivo la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, y la concejala de turismo, Yolanda García. Muchas gracias. Por último, la ministra entrega el distintivo al Ayuntamiento de Peñíscola. Lo recoge la concejala de Turismo y Playas, Raquel París Marín. Bueno, y antes de despedir el acto, voy a ver si el alcalde de Torremolinos o el alcalde de Murcia han llegado ya por aquí. Pues tendremos que buscar otra oportunidad para hacer entrega del. ¿Está allí? Fenómeno. Esto sí que es rozando el poste. Bueno, los que estáis en online, el alcalde de Torremolinos está llegando. Aquí está José Ortiz.
El alcalde de Murcia, no sé si ha llegado. Murcia. El alcalde de Murcia. Viene, está llegando. Vale, lo digo por la gente que está en streaming. Está llegando el alcalde de Murcia y está entrando ahora mismo en el espacio. Bueno, pues damos por finalizado el acto de entrega a los asistentes. Enhorabuena a todos los que habéis recibido el distintivo y vamos a continuar con la programación de la jornada, ¿vale? Lo digo por si alguno quiere. Muchas gracias. Los que estáis en streaming, comenzamos en 2 minutos para microfonar a todas las personas que van a participar en la próxima mesa, que va a ser, se denomina Las comunidades autónomas apuestan por los destinos turísticos inteligentes, que moderará el presidente de Segitur, Enrique Martínez. 2 minutos de logística y continuamos con la sesión.